A fines de la Segunda Guerra Mundial, los físicos alemanes luchaban para lograr una bomba atómica antes que los Estados Unidos, y así, junto a otras armas secretas, detener la inminente caída del Tercer Reich. Pero los científicos de Hitler, quien había expulsado a Einstein de Alemania, no pudieron lograrlo. Curiosamente, la Argentina, que se había mantenido neutral durante la guerra y gracias a eso acumulando grandes reservas, ahora importaba científicos y técnicos del extinto Tercer Reich. El objetivo era seguir trabajando en el desarrollo de la energía nuclear a las órdenes de un nuevo líder, el general Juan Domingo Perón. Deutschland!
crossing the Atlantic, President Truman announces the unleashing of the cataclysmic elemental power of the atom. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. And we have won. And we have won. And we have won. Pocos meses después del discurso del presidente Truman y de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas, la Argentina iniciaba su propio plan nuclear. Solo Estados Unidos sabía cómo liberar la enorme energía contenida en los átomos. La Unión Soviética todavía no había logrado detonar una bomba A. En 1947, la revista estadounidense de izquierda liberal The New Republic publicaba una información alarmante. La Argentina está preparando un plan militar secreto buscando la bomba atómica que no puede pasar inadvertido dado el potencial económico del país. También destacaba la posible emigración hacia ese país del famoso físico alemán y premio Nobel Werner Heisenberg. El semanario planteaba cómo un país ajeno a los conflictos internacionales podía modificar los equilibrios entre las grandes potencias de posguerra por primera vez. ¿Era posible que las potencias triunfadoras permitieran que un país como Argentina, que había declarado la guerra al Eje pocas semanas antes de su derrota, desarrollara un plan independiente de energía nuclear que nadie, fuera de los Estados Unidos, poseía? ¿Era tolerable que los avances en tecnología atómica de la Argentina se debieran a la cooperación de científicos alemanes del extinto Tercer Reich? ¿Acaso la tercera posición que proclamaba el general Perón, equidistante del capitalismo y el comunismo, encubría un posible cuarto Reich en América del Sur? ¿Por qué la propaganda oficial de los Estados Unidos hizo todo lo posible por identificar a Perón con los nazis? ¿Hasta qué punto Perón, las Fuerzas Armadas Argentinas y la población civil simpatizaban con el nacionalsocialismo? ¿El plan nuclear argentino incluía también el desarrollo de una bomba atómica, aquella que no llegó a lograr Adolf Hitler? En la Navidad de 1947, el mayor Gallardo Valdez, agregado aeronáutico de la Embajada Argentina en Estocolmo, recibió un telegrama confidencial de sus superiores en Buenos Aires. En escuetas líneas se le ordenaba olvidar su destino inicial en la embajada en Moscú y se le indicaba viajar en misión secreta a Oslo, donde el cónsul argentino le entregaría a 3 ciudadanos alemanes a quienes debía trasladar a la Argentina con pasaportes falsos. El mayor Gallardo Valdez era antiperonista y se había rehusado a formar parte de la logia militar secreta GOU, de la que Perón era uno de los jefes, pues consideraba que se trataba de una facción nazi. Sin embargo, a él se le encomendó la misión secreta. Después de la Guerra Mundial, Perón tenía un gran interés en los cerebros alemanes. Tenía un interés en técnicos, en profesores de universidades, en ingenieros. Y para ellos, la Argentina tenía una puerta abierta. Él fue muy activo, o su gobierno fue activo, en tratar de reclutar científicos e ingenieros alemanes para desarrollar fábricas argentinas de armamento y municiones. Eso es muy claro. Hasta podría darles los nombres, si quisiera, de unos 200 ingenieros alemanes que fueron traídos a un costo considerable para que participaran en diferentes actividades. Mm.
Pedro Jorge Matías. Esta fue la nueva identidad de uno de los tres ciudadanos trasladados. Pero su verdadero nombre era Kurt Tank. Como el famoso ingeniero aeronáutico Kurt Tank había desarrollado los más modernos aviones a reacción del Tercer Reich, su deseo era refugiarse en América del Sur para no entregar sus conocimientos a los Estados Unidos o, peor aún, a la Unión Soviética. Daba la impresión que mi padre no... Era muy reciente el fin de la guerra y no tenía mucho ánimo de trabajar para los que habían sido los enemigos. Así fue como escapó de Alemania para iniciar su nueva vida en la Argentina, donde ansiosamente lo esperaba Juan Perón. Fecha memorable en la historia de la patria. Se abre el camino para la reconstrucción nacional. Se defiende al pueblo que trabaja creando la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hace su cargo al frente del nuevo organismo del Estado, el coronel Juan Perón. El coronel Perón tuvo un meteórico ascenso en la dictadura militar establecida en 1943. Desde la Secretaría de Trabajo pasó al Ministerio de Guerra y luego a la Vicepresidencia de la Nación. Pero fue a partir de su breve caída en octubre de 1945 y su retiro del servicio activo que Perón organizó un partido laborista a través del cual ganó las elecciones presidenciales en febrero de 1946. Buena parte de su campaña presidencial había sido financiada por Ludwig Freude. Freude ayudó también financieramente a la campaña electoral de Perón y quizás en otra forma también que no se conoce. Durante la guerra, Freude había apoyado al Tercer Reich y antes, durante y después de la catástrofe nazi, era una conexión primaria entre los alemanes y el cada vez más influyente coronel Perón. Bueno, Ludwig Freude fue siempre la especie de representante del Partido Nacional Socialista Alemán y que tuvo un cargo, digamos, muy alto del nacionalsocialismo alemán acá. Apenas asumió el gobierno, Perón designó al frente del flamante servicio de inteligencia del Estado al hijo de Ludwig Freude, Rodolfo, quien también fue miembro de la Comisión Peralta, cuya tarea era facilitar refugio al peculiar flujo inmigratorio alemán de posguerra. Esta comisión dependía del jefe de la Dirección Nacional de Inmigraciones, un antisemita llamado Santiago Peralta. También participaban de la misma Juan Duarte, el hermano de Eva Perón y secretario privado del presidente, y el ex capitán de las SS, Jorge Alberto Carlos Fundner. Sugestivamente, Juan Duarte y Fundner dirigían la agencia de viajes Via Nord, creada para traer a los criminales de guerra refugiados en Suecia, Dinamarca y España. Los refugiados con frecuencia viajaban en los barcos del empresario naviero argentino Alberto Dodero, mecenas de Aristóteles Onassis y gran amigo del matrimonio Perón. Tal era la amistad de Alberto Dodero con Juan y Eva Perón que el empresario corrió con todos los gastos del viaje de la mujer del presidente por Europa en 1947 y hasta llegó a acompañarla en la gira. Dos décadas más tarde, en una entrevista con el periodista y escritor Tomás Eloy Martínez, grabada en 1970, Perón admitió con franqueza que había ayudado a los alemanes a refugiarse en Argentina. Mucho antes de que terminara la guerra, nosotros nos habíamos preparado ya para la posguerra. Les hicimos saber a los alemanes que les íbamos a declarar la guerra para salvar miles de vidas. Cuando terminó la guerra, esos alemanes útiles nos ayudaron a levantar nuevas fábricas y a mejorar las que ya teníamos. Y de paso, se ayudaron ellos mismos. Inmigrantes alemanes no tenían ninguna dificultad de entrar en la Argentina. Aunque la emigración de Europa fue ilegal, la inmigración normalmente era legal o, digamos, semi-ilegal.
Por un acto de extraordinarias proporciones, los obreros de España despiden a la señora María Eva Duarte de Perón horas antes de su partida hacia Roma. En un gigantesco avión de la fama llega la esposa del presidente argentino y desciende en compañía del secretario privado del general Perón, señor Juan Duarte. La Plaza de San Pedro. Se va a llevar a cabo la audiencia concedida por el sumo pontífice a la esposa del presidente argentino. Acompañada por los altos dignatarios de la corte papal, atraviesa la logia de San Rafael con un solemne ceremonial de impresionante trascendencia. Durante la entrevista, Pío XII expresó su agradecimiento personal hacia la Argentina por la ayuda prestada por nuestro país a las naciones europeas azotadas por la guerra. En el Vaticano, Eva Perón fue recibida por el Papa Pío XII, quien le solicitó protección y refugio para los criminales de guerra nazi, amparados por la Comisión Pontificia de Asistencia, a la que conducía el austríaco obispo negro Alois Judal, así llamado no por el color de su piel, sino por sus simpatías con el nazifascismo. El viaje de Eva Perón por Europa fue una etapa importante en el armado de la red que favorecía la llegada a la Argentina de docenas de científicos y técnicos útiles para los planes de desarrollo de las Fuerzas Armadas, y además de cientos o quizá miles de criminales de guerra nazis, fascistas, croatas y de otras nacionalidades. Su hermano, Juan Duarte, y el empresario naviero Alberto Dodero acompañaron a Eva Perón en todo su recorrido por España, Italia, Francia, Portugal y Suiza. En este viaje, Eva Perón tuvo encuentros oficiales con jefes de Estado, como el generalísimo Francisco Franco. En un dossier publicado en 1947, el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos denunciaba la transferencia fuera de Alemania de bienes de industriales y jerarcas nazis. Según este informe, a través de testaferros, los nazis abrieron cuentas bancarias secretas y unas 750 sociedades anónimas en varios países, entre los que se contaba la República Argentina, el país no europeo más amigo de Alemania. El agregado militar de los Estados Unidos en Roma, Vincent Lavista, quien seguía de cerca la fuga de nazis hacia Argentina, escribió un memorándum para el secretario de Estado George Marshall, donde revelaba que el Vaticano es la principal organización implicada en el movimiento ilegal de los nazis. Este documento secreto se hizo público 35 años después. El Vaticano ayudó mucho a personas anticomunistas, colaboracionistas, fascistas, nacionalsocialistas que querían escapar. La ruta de las ratas comenzaba a funcionar. En Argentina, gracias a la comisión del funcionario Santiago Peralta, junto a la agencia de viajes Vianor del ex SS Fulder y Juan Duarte. Y en Europa, gracias a la Comisión Pontificia de Asistencia y a la Cruz Roja Internacional. Tras el viaje de Eva Perón a Europa, encontraron refugio en la Argentina Josef Mengele, con el alias de Dr. Helmut Gregor, cédula de identidad argentina número 3940484. Adolf Eichmann, con el alias de Ricardo Clement. Josef Schwamberger, Walter Kutschmann, Ludolf von Alvesleben, Ante Pavelić, Eduard Rossmann, Gerhard Bonn, Wilhelm Sassen, Hans Fischbruch, Guido Zimmer, Klaus Barbie y Friedrich Lanchner. Además de los criminales de guerra, llegaron a la Argentina dos fervientes admiradores del nazismo. Hans Rudel, el más famoso piloto de Stuka y el militar más condecorado del Tercer Reich después del mariscal Goering, y Kurt Tank, el ingeniero aeronáutico que proyectó al caza alemán más eficaz de la Segunda Guerra Mundial, el Focke-Wulf 190. Tank
vivió en Argentina con documento a nombre de Pedro Jorge Matías. En general, la Argentina era muy, muy, digamos, amigable. Siempre hacía lo que era, venía de Alemania, a los alemanes, a los científicos alemanes, a lo que hizo Alemania, todo lo que el esfuerzo, todo el potencial técnico de Alemania, siempre fue muy admirado por Perón. Mientras los pueblos de vieja historia viven la tremenda incertidumbre de un futuro de muy remotas perspectivas de paz y felicidad, en América, una nación resuelve el insoluble problema acudiendo al patriotismo de sus gobernantes y a la fe inquebrantable de sus hijos. En enero de 1945, la dictadura militar, cuyo hombre fuerte era el coronel Perón, creó la Fuerza Aérea Argentina. La fuerza se equipó con aviones importados fundamentalmente de Inglaterra a modo de pago de las deudas pendientes de este país con Argentina. Pero el régimen militar deseaba desarrollar una ingeniería propia. Con esta motivación contrató al ingeniero aeronáutico Kurt Tann, quien comenzaba a trabajar en el Pulqui 2, basado en el proyecto del Focke Wulf TA-183. La nueva creación voló a partir de 1950. Como parte de ese programa que utilizaba tecnología alemana y expertos alemanes, del cual hice mención antes, que intentaba traer ingenieros y químicos, trajeron a este hombre, Kurt Tank, quien era un excelente piloto, creo, y a otra gente para ayudar a construir una fábrica de aviones. Produjeron algunos prototipos de aviones. Y eso funcionó bien, hasta que uno tuvo un accidente en el que murió un piloto alemán, o más de uno de los que habían traído. Pero mi padre siempre lo voló, y nunca pasó nada. Él era... Bueno, mi padre era realmente... Era la combinación ideal de un constructor de aviones, ¿no? Porque era el único de los constructores alemanes que volaba, y eso es una gran ventaja, porque él sentía la aerodinámica del avión, y lo podía... Todo lo que él... teóricamente ideaba, lo probaba, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Poco después de llegar a la Argentina, el ingeniero Tank recomendó al presidente Perón que incluyera al físico austríaco Ronald Richter en el creciente plantel de científicos y técnicos alemanes al servicio del gobierno peronista. Tank estaba realizando un excelente trabajo en la fábrica militar de aviones de Córdoba con el Pulqui 2 y su recomendación fue atendida por Perón. Nacido en Austria en 1909, Richter contó con su propio laboratorio antes de ingresar a la Universidad de Praga, de la que egresó en 1935. Antes de partir a la Argentina, Richter trabajó para la corporación alemana AEG y para el Institut du Pétrole en París. En mayo de 1948 hubo un primer contacto informal con Richter, que entonces se encontraba trabajando en París. Al mismo tiempo, Richter estaba en contacto con oficiales del ejército estadounidense que le ofrecían trabajo en su país. Cuando Alemania capituló frente a los aliados, Richter estaba trabajando en Berlín en un laboratorio propio que, curiosamente, había sido pagado por su acaudalado padre. Antes que los rusos ocuparan la capital del Reich, Richter destruyó el laboratorio con ayuda de su colaborador Heinz Jaschke y se refugió en la zona de ocupación de Estados Unidos, donde el teniente coronel Elmer Stahl se interesó por sus trabajos. Strengen Verhör unterwarf, fragte mich, ob ich einen Sohn habe.
Nein, ich habe eine Katze, sagte ich. Der Konsul erklärte mir, dass ich mit Katzen nicht reisen darf. Ich bitte sehr meine Katze Epsilon, so dass ich meine Absicht zu einer Reise nach den Vereinigten Staaten aufgab und stattdessen nach Argentinien ging. Ronald Richter es otra figura interesante, casi una figura de leyenda. Vino a la Argentina por intervención de Kurt Tank. Kurt Tank habló con Perón y habló de este personaje muy fascinante. Y Ronald Richter durante la guerra trabajó en diversos proyectos bélicos y tenía la idea de usar la energía nuclear. La recomendación del ingeniero Tank había resultado eficaz. Apenas una semana después de llegar a Buenos Aires, el 24 de agosto de 1948, el científico fue recibido en la Casa Rosada por el propio presidente Perón. Lo que Richter le vino a decir a Perón es que él tenía una forma de producir energía mediante el proceso de la fusión en forma controlada. La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial y a ella asistieron, además de Perón y Richter, el ingeniero Tank y el secretario de la Aeronáutica Militar, el brigadier mayor César Ojeda. Ojeda me contó detalles, y uno de los detalles me decía, yo no puedo juzgar, porque no soy físico, pero que era muy convincente, era muy convincente. Richter, con aplomo y confianza en sí mismo, le explicó a Perón sus ideas sobre la utilización de la energía atómica. Perón no sabía nada de física, pero Richter sabía explicarse con metáforas didácticas. El Sol produce la energía que produce mediante este fenómeno que llamamos fusión. El combustible es básicamente hidrógeno y otros elementos livianos que son los más abundantes en la naturaleza, que al fusionarse desencadenan un proceso que después da lugar a mucha energía, mucha energía. Richter insistía en que las reacciones termonucleares de fusión brindarían energía virtualmente ilimitada y barata. Wir können unsere Arbeiten mit den Atomen mit demselben Verfahren, welches die Amerikaner anwenden, beginnen. Aber wir brauchen ungefähr 6.000 Millionen Dollar. Das ist sicher. Mit diesem Verfahren können wir Energie erzeugen, wenn Sie mir 6.000 Millionen Dollar geben. Das andere Verfahren besteht in der Schwänze. Auf diesem Wege können wir Erfolg haben oder nicht. Man muss zwei oder drei Sachen entdecken und wir können Erfolg haben oder nicht. Aber das können wir mit wenig Geld machen. Pensemos en la energía del sol, digamos. Realmente hace muchísimos años que el sol está irradiando, digamos, miles de millones de años, y va a seguir un tanto más. Y es mucha la energía que irradia el sol. Bastó aquel primer encuentro con Perón para que Richter se instalara en Córdoba junto a Tank, pero con un laboratorio propio. El proyecto atómico estaba en marcha. En Córdoba, Richter trabajó sin mayor novedad por unos meses. En Villa del Lago, entre las modestas sierras cordobesas, se había establecido gracias a Perón una pequeña comunidad de alemanes e italianos, casi todos expertos en aeronáutica, incluidos los pilotos Behrens y el más famoso Rudel. Pero Richter guardaba distancia del resto y no se sentía parte del grupo de técnicos aeronáuticos. Casi todas las semanas, Richter y Tank viajaban a Buenos Aires, donde participaban de discusiones técnicas en la secretaría del brigadier mayor Ojeda. En Villa del Lago todo marchó bien, hasta que algunos incidentes revelaron que la personalidad del doctor Richter no estaba exenta de graves defectos. Era autoritario y tenía una veta paranoica que le hacía ver espías y saboteadores en todas partes.
incluso entre sus colaboradores. Así, la relación de Richter con el veterano as del bombardeo en picada Hans Rudel y el resto de los alemanes comenzó a complicarse. Cuando su colaborador Jafke, que le había ayudado a destruir su laboratorio en Berlín, llegó con su esposa a Villa del Lago, contratado a pedido de Richter, la vida de este y su esposa se limitó a verse con los Jafke. No había un buen clima humano en torno al líder del proyecto atómico argentino, a punto tal que Hans Rudel, ante la sorpresa de sus amigos nazis Werems, Mildebrandt y Kallenbach, llegó a proponer que a Jafke habría que atarle una bomba debajo del auto. Afortunadamente, este hecho jamás sucedió. A principios de 1949 se produjo un incendio en el laboratorio de Richter que, de acuerdo a la investigación policial, fue causado por un cortocircuito. Sin embargo, el físico lo interpretó como un acto de sabotaje. Debido a esto, el episodio dio lugar a la intervención de la Policía Federal, algo que molestó a las autoridades aeronáuticas. Lanzando acusaciones de espionaje, Richter se negó a seguir trabajando en Villa del Lago. Se supone que no era un sabotaje, digamos. Nadie pudo probar por sí o por no, pero simplemente era un cortocircuito. El incidente llegó pronto hasta los oídos de Perón, quien resolvió que el escándalo en el Instituto Aeronáutico en Córdoba no debía interferir con sus planes atómicos. Para solucionar el problema, Perón recurrió a un antiguo camarada de la logia Gou que lo había llevado al poder, el coronel Enrique González. González había recibido entrenamiento militar en Alemania y, como oficial adscrito a la Wehrmacht, había estado en el frente de batalla a las órdenes del general Heinz Guderian. El coronel Enrique González conocía a Perón desde 1917, época en la que habían compartido un mismo destino militar. Cuando Perón llegó al poder, la amistad entre ambos se enfrió, pero a principios de 1948, Perón lo mandó llamar y le otorgó un cargo en la Dirección de Migraciones y la vaga tarea de fomentar el poblamiento de la Patagonia. Al año siguiente, Perón volvió a convocarlo y, según el testimonio de González, le dijo: entonces Perón lo informó acerca del plan secreto para obtener energía nuclear de fusión y los problemas que tenía con Richter. ¿Por qué no haces el favor? ¿Por qué este tipo de robos de escala en Córdoba quiere irse a los Estados Unidos? Y yo quiero que se quede porque tengo fe. Por coincidencia, el coronel González ya sabía lo que estaba sucediendo en Córdoba. Su hijo, un teniente de aeronáutica, estaba destinado en el instituto y, gracias a que hablaba inglés y alemán, obraba de intérprete de los extranjeros recién llegados. El coronel González viajó a Villa del Lago, se entrevistó con Tang y visitó los laboratorios donde Richter había suspendido su trabajo. Richter consiguió todo lo que pedía, fuera caro, muy caro o extremadamente caro. Perón deseaba que Richter trabajara en libertad y con todos los medios necesarios. Así se creó un grupo dedicado a la búsqueda de un emplazamiento adecuado para un nuevo laboratorio. El propio Richter, con Kurt Tank, el brigadier mayor Ojeda y el teniente González, participaron en la búsqueda. Sobrevolaron parte del territorio argentino y en particular la Patagonia, que era el territorio favorito de Perón. Finalmente, Richter eligió una pequeña isla de 60 hectáreas
a 1 kilómetro de la costa y a solo 7 kilómetros de la ciudad de Bariloche, en el vasto lago Nahuel Huapi. Frisches Wasser zur Abkühlung, keinen Staub, der die Apparate und Instrumente stören könnte, und einen Ort, wo man geheime Arbeiten hüten kann. Ese lugar era la isla Huemul. En el despacho presidencial, en la Casa Rosada, se reunieron Perón, Richter, Tang y los principales ministros del gobierno argentino. También participó de la conferencia August Siebreck, un empresario alemán que había sido expulsado de Chile en marzo de 1945, acusado de espiar a favor del Tercer Reich y acogido por Perón como asesor y colaborador en la búsqueda de científicos y técnicos alemanes para la Argentina. Mi padre era como un nexo y muchas veces lo consultaron porque él tenía un buen contacto a través de otras personas interpuestas con Perón, que era el doctor Siebrecht, ¿no? Perón explicó el proyecto atómico de Richter a los presentes y comentó que una de las aplicaciones prácticas sería un motor atómico para submarinos. Finalmente, designó al coronel González al frente del secreto plan nuclear argentino. Los planos de las obras, bajo las órdenes de Richter, ya estaban en marcha. El 21 de julio de 1949 llegaron las primeras máquinas a la isla Huemul. La segunda compañía de ingenieros desembarcó personal, maquinarias y materiales en aquella pequeña isla boscosa y hasta ese día deshabitada. Y empezó todo el movimiento de construcción en la isla, que significaba camiones y camiones y camiones de ladrillos que pasaban desde la estación ferroviaria a Playa Bonita y que de ahí se transbordaban en tremendos transbordadores a la isla. Trabajaban día y noche ahí en el proyecto, en turnos cerrados, prácticamente no descansaban nunca. El matrimonio de Ronald e Ilse Richter se mudó a Bariloche en marzo de 1950. A los pocos días, Richter obtuvo, gracias a Perón, la carta de ciudadanía, a pesar de no contar con 2 años de residencia en el país, como marca la ley. En la isla había 400 personas trabajando. Los lanchones cruzaban el estrecho lago que la separaba de Playa Bonita con camiones cargados de maquinarias y materiales. La empresa estatal Fabricaciones Militares y el ejército tenían orden superior de otorgar la máxima prioridad a los pedidos provenientes de la isla Huemul. Un momento en el país que escaseaban bolsas de cemento y ladrillos porque era todo, se iba para la isla Huemul, de manera que eso implicaba un movimiento muy grande en toda la Bariloche. También la Fuerza Aérea dispuso de maquinaria propia. El comandante Blasón, piloto a las órdenes del coronel González, realizó incontables vuelos a Bariloche desde diversas ciudades de Argentina. Y se llevaron a cabo vuelos especiales a Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países para introducir en secreto los materiales estratégicos que Richter necesitaba. Un memorándum del coronel González afirmaba que la mitad de los materiales y equipos necesarios se consiguieron de contrabando. Aparatos importados de la Philips, de Europa, especialmente de Holanda, aparatos que nunca se hubieran podido conseguir normalmente. Al poco tiempo de haberse instalado Richter en la isla, el general fue a inspeccionar el lugar
junto a su esposa Eva. El 8 de abril de 1950, el matrimonio llegó a Isla Huemul. El presidente quedó positivamente impresionado por las obras. Una platea de hormigón de 20 metros de lado, sobre la que se levantaba el encofrado de madera para los muros del futuro reactor de grandes dimensiones, lo dejó impactado. Los noticieros radiales y cinematográficos y los periódicos de la época controlados por Perón no se hicieron eco de la visita presidencial al lugar más secreto del país. Aunque los trascendidos sobre un proyecto especial que se generaba allí ya se escuchaban más allá de la ciudad de Bariloche. Fue una visita corta, no. No, en realidad nadie hablaba de eso. No. El dinero que demandaba el proyecto de la isla Huemul ya no se podía justificar como gastos reservados de la dirección de migraciones que conducía el coronel González. Para justificar estas erogaciones, Perón firmó el decreto 10.936 que creaba la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuyo primer presidente era el mismo y el secretario general el propio coronel González. La firma de Perón no despejó, sino que confirmó las sospechas que flotaban en Buenos Aires, Washington y Río de Janeiro. Desde Brasil, el político radical en el exilio, Agustín Rodríguez de Araya, denunció en una nota recogida por la Folia da Manhã de Sao Paulo que el gobierno argentino buscaba la bomba atómica y que el enunciado pacífico del decreto que creaba la CONEA era un telón que pretendía ocultar la ambición hegemónica de Perón. La tercera posición declamada por Perón pretendía una Buenos Aires equidistante de los polos de la Guerra Fría entre Washington y Moscú, como si aquella Argentina autoritaria, católica, militarista y sindicalista fuera para el resto de la humanidad una alternativa digna de consideración entre el capitalismo liberal y el comunismo totalitario. Para afianzar esta declaración de independencia, era necesario algo más que las reservas acumuladas por el Banco Central durante la guerra. Había que emular los logros del fascismo y del nacionalsocialismo que el capitán Perón había visto con sus propios ojos entre 1938 y 1941. Perón tenía una línea nacional-socialista. Acordémonos que el partido nazi se llamaba nacional-socialismo, un socialismo nacional. Tal vez cuando llegó al poder con sus ideas, él deseaba poder moverse con continuidad en esa dirección. Perón admiraba esta forma de solución. Para él no fue adaptable uno por uno a la Argentina, pero quizás parcialmente. Perón copió la nacionalización de varias empresas, el control estatal de los sindicatos, el turismo obrero y la idea novedosa de crear una Secretaría de Cultura de la Nación. Cuando por fin tomó todo el poder en 1946, no admiraba ni a los Estados Unidos, ni a Gran Bretaña, ni a la Unión Soviética, ni a Francia. La Italia y la Alemania que había admirado hasta poco antes estaban de rodillas, invadidas y bombardeadas. Para establecer su patria libre, justa y soberana, y con criollo cinismo para no ofender a los triunfantes, Perón aprovisionó a su país de todo lo que pudo rescatar del naufragio del eje Roma-Berlín. La mayor parte de los militares que gobernaban con Perón a la Argentina se habían identificado a tal punto con lo germánico que, pese a la destrucción de Europa y los horrores del Holocausto, declararon la guerra a Alemania unas semanas antes de la derrota y solo por ser aliada del Japón, para que así la díscola argentina fuera admitida en la Conferencia de San Francisco que creó las Naciones Unidas. En este país, en la Segunda Guerra Mundial, yo me acuerdo, hubo mucho argentino a favor del nacionalsocialismo alemán, o de Alemania, digamos. Los alemanes escaparon a la Argentina para organizarse
nuevamente para formar un Cuarto Reich. Fue una propaganda intensa por parte de los británicos, y en esta propaganda figura también la Argentina como un campo de futuro batalla. Los que creían esta propaganda fueron los Estados Unidos. El Focke Wulf TA-183 renacía en las Pampas como Pulqui II. El as de los bombarderos en picada, Hans Rudel, cooperaba en la construcción de las fuerzas armadas más poderosas de Sudamérica. El flamante servicio de inteligencia de la Casa Rosada era conducido por el hijo de un alemán de fuertes conexiones con el nazismo. El proyecto atómico argentino, nominalmente pacífico, era dirigido por un físico austríaco que había trabajado en el Tercer Reich. Perón ya soñaba en voz alta con un submarino de propulsión nuclear de industria argentina. También con la bomba atómica celeste y blanca. La posición principal del gobierno Irigoyen fue la neutralidad. Eso fue percibido como un acto amistoso por parte del pueblo alemán y también por parte del gobierno alemán. Entonces, la posición de la Argentina en la opinión pública en Alemania fue muy positiva. Irigoyen mantuvo una política latinoamericana de oposición a la política imperialista norteamericana. Podríamos llamar la neutralidad benévola respecto de Alemania. Los triunfadores no permitieron que Alemania fuera admitida en la Liga de las Naciones, dejándola fuera del nuevo orden internacional, liderado, entre otras naciones, por Estados Unidos, que se encontraba gobernado por el presidente Thomas Woodrow Wilson. Solo una nación alzó su voz en favor de que no hubiera naciones excluidas como Alemania y se retiró de la asamblea en protesta. Esa nación era la República Argentina. Y cuando accidentalmente un diputado en el Reichstag, en el Parlamento alemán, mencionó el nombre de Irigoyen, todos los diputados se pusieron a pie y aplaudieron al presidente argentino. Entonces, ese presidente fue realmente popular en Alemania. Pero todos estos méritos no fueron suficientes para evitar que el más germanófilo de los generales argentinos, José Félix Uriburu, lo derrocara durante su segunda presidencia en septiembre de 1930. Entre los jóvenes oficiales que apoyaron a Uriburu estaba el capitán Juan Domingo Perón, quien 16 años después, paradójicamente, llegaría a la presidencia de la nación gracias al voto popular. Dos años después, en 1933, llegó a Buenos Aires Pilicón, el comisario de la Ausland Organisation, una organización para el exterior del partido nazi. Kohn fue recibido en un Mercedes-Benz adornado con banderas con la esvástica, y la delegación de bienvenida lo saludó con el brazo derecho extendido. La misión de Kohn era fundar el partido nazi argentino, en un acto que se realizó junto al Stalem o Cascos de Acero, otra organización pro-nazi. Pero, ¿cómo impactaría esto en la política exterior de Estados Unidos y en sus relaciones comerciales con el extremo sur de América?